Hola, hola a todos, sean muy bienvenidos, espero estén muy bien, estamos muy contentas de finalizar hola, hola a todos. Sean muy por fin este ciclo de Invisibles, la historia de la literatura que no te contaron, que consistía en 12 ciclos de visibilización a 12 escritoras chilenas que nunca ganaron el Premio Nacional de Literatura y sin embargo muchas de ellas ganaron reconocimientos internacionales. Eh, algo que suele suceder acá en Chile, que los chilenos no son eh, profetas en su propia tierra eh, y que muchas de ellas tuvieron una vasta obra y dieron inicio siendo pioneras en el ámbito de la literatura. Así que hoy finalizamos último capítulo. Pedimos disculpas por la semana pasada que cayó un poco de lluvia y hubieron problemas de conexión. Pero ya estamos listas para partir con mi gran invitada que se llama Paulina Bermúdez, nuestra productora de Autoras Chilenas de la Comisión de Formación. Pauli, ¿estás por ahí? Sí. ¿Cómo estás? Hola, hola. Buenas tardes, ¿cómo están? Estás emocionada que el último capítulo se pasó volando. Ah. Es como, es como que no quiero no quiero que se acabe, me da como pena igual. Pucha, sí, pero ya volveremos, ya volveremos con las pioneras de la historia de la literatura universal. Tenemos fe de que salga ese proyecto también. Estamos trabajando para ustedes. Y hoy día tenemos dos grandes invitadas. Eh, ¿Te parece que presentemos, Pauli, a Isabel Osa, escritora también, docente? Eh, que nos acompaña hoy en día, que escribió además y visibilizó a María Monbel con un cuento hermoso, infantil. Así que, Isabel, bienvenida para que te conectes, prendas tu camarita, tu micrófono y saludar a nuestra querida Javiera. Isabel, ¿cómo oh, estás? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo? Eh. Qué bueno <laughs> que nos podemos encontrar hoy día. <laughs> sí, por suerte, al ¿Qué? fin estaba muy nerviosa y muy ansiosa también de estar sí. aquí. Y miren nuestra Javiera Solano nuestra hola. actriz. Hola, hola. Está, hola. Javi? Ay, hola. contenta, contenta de estar acá en el última la última lectura de nuestro ciclo. Oye, sí, pobrecita, en la otra el martes pasado quedaste pero muy como se dice con los crespos hechos, porque estabas como listo el pelo, listo el maquillaje. Estaba y tuvimos lista. un problema técnico. <laughs> Sí, pero bueno, así es Santiago con la lluvia, nada que hacer. Nada que hacer. Además corría, corríamos el riesgo que a la Javi se le cortara la luz porque la Javi está conectándose desde Pirque, nada más ni nada menos. Claro, Sé <laughs> que yo que estoy en región, que a mí me iba a pasar algo y yo era la más nerviosa y finalmente les pasó a ustedes antes que a mí. Ay, sí. Bueno, cosas Cosas que pasan. Partamos, vamos a partir conversando. La idea de esto es que sea un conversatorio para que la gente se entretenga, prepare el tecito. Si todavía no se conecta, estamos desde Instagram también, nos puede ver desde la micro, desde la cocina, desde cualquier lado. Aprovechen este minuto, usted que nos está viendo, de compartir por WhatsApp el link o por su Facebook o por su Instagram, para que potenciemos conexión a esta última gran poeta que vamos a conocer junto a Isabel Osa. Y nuestra querida Pauli va a partir haciéndote algunas preguntillas, Isabel. Partamos con todo. Sí. Bueno, como ya les dijimos, estamos con, con este, no sé, con el corazón un poquitito apretado, sentimientos encontrados, porque qué rico haber llegado al fin de estas 12, <laughs> que bacán haber podido visibilizar a 12 mujeres que nos han, han, han abierto el camino como lo dije en hartos momentos eh, pero bueno hoy día nos queda la última que es María Monbel, poeta eh, no conocía a María Monbel yo antes de este ciclo, por lo menos yo eh, pero fue muy muy valorada como lo dijimos en, en nuestro live por eh, Gabriela Mistral, así que bueno quiero que nos cuentes Isabel, quién fue qué escribió que, ¿cómo, ¿Cómo fue su vida para llegar a, a ser esta autora y a ser como reconocida como la mejor poeta de Chile en, en, en la voz de Gabriela Mistral? Bueno, muchas gracias, Pauli. En primer lugar, me que, eh, los saludo a todos y a todas. Estoy muy feliz y muy honrada de estar aquí hoy día, de ser parte de este proyecto hermoso que es Invisibles y que es una iniciativa que además va muy de la mano con el trabajo que yo he estado haciendo como autora, que es relevar las figuras de diferentes mujeres que fueron fundamentales en nuestra historia, pero que han sido injustamente eh, invisibilizadas u olvidadas. Invisible es un proyecto que, que está haciendo historia al rescatar a tantas mujeres fundamentales de la literatura chilena, eh, de ese pozo del olvido donde nunca debieron estar. Así que me siento muy contenta y muy honrada de estar aquí hoy. Bueno, sobre, sobre María Monbel les puedo contar muchas cosas. No. Ella, ella nació con el nombre de Ercilia Brito Letelier. Eh, su seudónimo literario era María Bombel, pero su nombre real era Ercilia Brito Letelier. Ella nació en Iquique en 1899 eh, y fue considerada uno de los grandes talentos literarios de América Latina a comienzos del siglo XX. Eh, María tuvo una vida corta, aunque bastante intensa en experiencias, y su trayectoria, aunque fue breve, fue de mucha calidad literaria, además de ser luego considerada precursora en cuanto a los temas y a las formas. Eh, bueno, María Monbel fue poetisa, fue narradora, fue columnista de diarios y de revistas, eh, fue traductora de Goethe y de los sonetos de Shakespeare. Eh, bueno, y como les decía antes, nació en Iquique, en una familia de clase media provinciana, donde desde muy niña cultivó el amor por la literatura, especialmente por la lírica. Eh, apenas sabía leer y ya era asidua lectora de autores como Víctor Hugo, Ada Negri. John Ruskin y Rabindranath Tagore. Durante su adolescencia eh, publicó varios poemas en revistas y en folletines de Iquique, y ya en 1917, con apenas 17 años, eh, fue antologada por, antologada por primera vez con su nombre en la famosa recopilación de poesía chilena que se llamaba Selva Lírica, que luego se convirtió en el libro chileno más importante de la época y anunció eh, el éxito de quienes serían después, como los padres y las madres de la poesía chilena del siglo XX. Así que muy importante, imagínense, estaba ahí a los 17 años. En Iquique, eh, María se casó muy joven con un hombre bastante mayor que ella, eh, pero el matrimonio duró muy poco. Fue entonces que ella decidió emigrar a Santiago en busca de mejores oportunidades para avanzar en su camino por la literatura. En la capital participó del círculo literario El Club de Señoras, que era muy famoso en esa época, participaron muchas grandes escritoras de, 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 de ese tiempo en, en este mismo club dirigió también la famosa revista Para todos de la editorial Zigzag y se hizo poco a poco parte de la élite intelectual de la época. En ese ambiente intelectual fue que conoció a quien, a quien sería su segundo marido, el crítico literario y periodista eh, Armando Donoso Novoa, con quien tuvo dos hijos, Armando y María, y un matrimonio que que era aparentemente muy bien avenido y de mucha pasión compartida por la vida eh, intelectual y cultural. Bueno, producto de su relación con Armando Donoso y de su incorporación a este, a este mundo más intelectual, eh, María conoció y se hizo muy cercana con Gabriela Mistral, quien ya la admiraba antes de conocerla personalmente. O sea, me refiero a Gabriel, Gabriela, admiraba a María. Ella había leído sus primeros poemas y había dicho de ella que era la mejor poetisa de Chile. Eh, la, la cito acá: dice, eh, pero más que eso, uno de los gran, una de las grandes poetisas de América. Cercana a Alfonsina Storni por la riqueza del temperamento y a Juana de Ibarburu por su espontaneidad. Gabriela también escribió sobre María lo siguiente: Empecé por admirarla y he acabado por quererla. Me vino su estimación de aquella clara honradez artística suya, de su verso fácil, que rebalsa la copa llena de sentimiento, fácil por la plenitud. No se inventa nunca el sentimiento, cosa tan común entre las mujeres. No tiene ninguna dureza. Su estrofa posee lo dichoso de los verdes canales chilenos. Miren qué hermoso. Bueno, con Gabriela Mistral la unió eh, una amistad de muchos años. De hecho, Gabriela fue madrina de su hija María. Y de esta relación quedó mucha correspondencia. Pero hubo un problema entre Gabriela y Armando Donoso, el marido de María, eh, que hizo que la relación se quebrara hasta el final de su vida. Eh, el problema fue que durante la época en que Gabriela Mistral era cónsul de Chile en Madrid, entre 1933 y 1935, si no me equivoco. Eh, bueno, en esa época hubo un intenso intercambio de cartas entre ella y el matrimonio de Donoso Monbel. Eh, se contaban todo tipo de, 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 de anécdotas, hay, hay muchas cartas que son muy ricas en, en distintas cosas, contaban sobre su trabajo, cada uno sobre lo que estaba viviendo en los distintos lugares donde estaban. Bueno, y en una de esas cartas, que obviamente eran de carácter privado, Gabriela eh, se explayaba sobre la situación política en España, recordemos que ella era cónsul, por lo tanto, tenía un, tenía un, un, un rol político importante. ¿ya? Y ella se explaya en esta carta sobre la situación política en España y se refiere en bastante malos términos a los españoles, al gobierno español de la época y a la idiosincrasia del español. Entonces, bueno, es una carta súper privada, evidentemente. Al parecer, Armando Donoso habría compartido esta carta con un colega periodista y finalmente la carta terminó publicada en el diario Mercurio. Entonces, obviamente esto generó graves problemas a, a, a Gabriela con en su cargo como cónsul y obviamente ella se molestó muchísimo con lo ocurrido y la relación de amistad y de compadrazgo con los Donoso Monbel quedó rota prácticamente para siempre después de eso. Una lástima. Bueno, en compañía de su marido María viajó mucho por Europa y por América, donde también tuvo oportunidad de conocer a personajes muy relevantes de la cultura de la época como Ortega y Gasset, eh, Azorín, Valle-Inclán y Victorio Campo también. Bueno, y luego a inicios de sus 30 años, que pareciera ya como que tuviera 90, porque ha vivido mucho María en, en su corta vida, a inicios de sus 30 años ella, ella conoce a Laura Viragallo Barahona, que fue una mujer que la cautivó completamente. Laura era también una mujer casada y con hijos, pero entre ellas surgió una amistad, amor muy intensa e íntima, pero de la que no hay mayor información. No sabemos si efectivamente hubo una relación. Eh, eh, digamos una relación de pareja entre ellas, pero sí lo que sí sabemos es que María se enamoró perdidamente de Laura y Laura murió repentinamente en 1935 con sólo 29 años de edad y eso produjo en María un dolor irreparable que desencadenó en ella una fase especialmente oscura en su producción literaria y un declive eh, emocional eh, muy muy potente eh, que la habría llevado luego a quitarse la vida, dos años después de la muerte de, de Laura. Eh, una cosa importante de, de resaltar es que en esa época, eh, luego de la muerte de Laura, María fue diagnosticada por un psiquiatra con neurosis obsesiva, que era un diagnóstico bastante habitual de las mujeres de la época y que se daba, eh, les voy a decir así exactamente como el, el, el concepto que se usaba en esa época, eran aquellas personas que se preocupaban constantemente por pensamientos que en realidad no les interesaban, imagínense. O sea, así se asumió que, que el amor homosexual de María hacia Laura era en realidad una obsesión y que por ello debía ser tratada con fármaco y con terapia. Bueno, este tra tratamiento obviamente no surtió ningún efecto en María Mombel eh, y ella se hundió cada vez más en esta especie de depresión profunda de, 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 de haber perdido este duelo, duelo como sin... En el que no pudo avanzar, digamos, por haber perdido al amor de su vida. Y esto finalmente le llevó al suicidio. Eh, Julieta Carrera, que es una investigadora cubana que ha trabajado mucho en torno a la figura, a la vida y a la poesía de María Monbel, dice lo siguiente: Tras la muerte de la mujer que ama, se acrecienta el tono dramático en el trabajo de Monbel. Se reconcentra en sí misma, se va haciendo cada vez más introvertida, huye de todo encuentro y de toda mirada. Se refugia en la más austera soledad, abandona el mundo, se hunde en su dolor, el recuerdo de su muerta se convierte en obsesión. Sabe solamente que la ama, que la sigue amando y trata de encontrar en el suicidio un escape a su angustia. Su marido la rodea de cuidados y vigilancia, pero en la primavera de 1936, María pone fin a su vida. Su última petición es que la entierren al lado de la tumba de su amada y su marido cumple la promesa. Ahí podemos ver también la relación bastante atípica que existía entre, entre María y Armando Donoso, su marido, quien la acompañó hasta el final a sabiendas de que ella amaba no solo a otra persona, sino a otra mujer, a quien escribía cartas y no. poemas. Te iba, te iba a comentar, Isabel, que agradecemos todo lo que nos está eh, dando de la biografía, porque comentarle a las personas este trabajo que está haciendo Isabel es muy importante porque de a María Monbel no es fácil. Reconstruir su biografía no es algo que está súper disponible en internet. Eh, hay sitios que dicen o se contradicen en distintas cosas. Eh, se dice que estuvo enferma de algo, se especula de qué, se dan muchos mucho diagnósticos. Entonces, eh, esto es como lo, lo más cercano que podemos llegar y que efectivamente yo siento que la María Mombel tiene como... Tiene como un tono dramático muy parecido a la Teresa Bismón en aquella época también, ¿cierto? Eh, ambas, sí, sí. Terminan, ambas terminan con, con el suicidio. Mm. Y en el caso de Monbel, que yo siento que de las que estamos revisando ahora, ella en su primer matrimonio sufre violencia doméstica, mm. eh, por lo que recopila un, un autor. Y eh, Armando Donoso, que dice: esta relación es extraña, pero también se sabe que Armando Donoso está. En el deterioro de esta relación de pareja, eh, ya está con Elena Penny, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, eh, si bien es como como que el matrimonio se separó y cada uno tuvo dentro del matrimonio como otros amores: él, Elena, Armando Donoso, Elena Penny y uh, nuestra querida María Mombela, Laurita. Entonces... Claro, lo que pasa es que en... no, había, había una relación que era como también súper intelectual, era, ellos eran como muy buenos amigos. Eh, ah, maría con armando y efectivamente si bien al final de, de, de la vida de maría cada uno un poco estaba, eh, había tomado su camino eh, 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 amoroso digamos eh, igual eh, si lo pensamos él era parte de era un intelectual pero era parte del, del mundo muy conservador entonces esto de que ella de que él finalmente igual la haya cuidado hasta el último día que incluso ya le haya cumplido este último deseo de, de de enterrarla al lado de, de su amor, eh, es algo como, como bastante atípico, o sea, es sí. bastante memorable, por así decirlo. Si bien él ya estaba con otra mujer, igual de cara, digamos, a la, a la sociedad, ellos seguían juntos, seguían siendo un matrimonio, eh, y él de alguna manera la, la, la acompañó como amigo, como un amigo muy eh, leal hasta el final. Entonces creo que eso es algo importante de rescatar. Bueno, ¿y él tuvo alguna tuvo influencia en la publicación de sus obras o no, Isabel? Al final claro. él es el que... Él, él, él después, él después eh, publica los últimos poemas de María, que son, que son estos poemas de la fase como más trágica, los publica él. ¿sí? O sea, él podría perfectamente haberlos guardado bajo la cama, digamos, dejarlos guardaditos, escondidos y sin embargo los publica. Entonces, sus últimos poemas eh, son estos que son escritos después de, de su gran pérdida amorosa, fueron publicados por él. Eh, y les quiero decir acá, una, un, les quiero les quiero leer una, un... Una, una crítica de Eduardo Barrios que era un, un crítico muy famoso de la época que dice sobre este libro póstumo de poemas dice estaba ya enferma María cuando escribió estos versos seguramente hay en todos ellos un mirarse y un revisarse luego en todos se confirma el crepúsculo del alma disponiéndose a marchar en las formas hay una vuelta a lo clásico al deseo de perdurar en sencillez en melodía de significado y en vehículo puros bueno, entonces el 25 de septiembre de 1936 apareció una nota en el, en el diario La Nación que decía, una larga y penosa enfermedad acaba de disolver la frágil envoltura material de María Mombel, la poetisa de la delicadeza. Entonces María Mombel queda marcada incluso en su obituario con este estereotipo como de la mujer frágil, de la mujer enferma, delicada, eh, algo loca también, cuando en realidad fue una mujer tremendamente valiente, abierta capaz de poner en verso un montón de temas que eran considerados inapropiados en la época, pero que dejan de manifiesto su, su profundo conocimiento del mundo, del universo femenino y del, y del dolor humano también. Eso les Oye, puedo contar Isabel, ahí. y esto mismo de que, como decía la Diana, que, que hay distintas versiones de, con respecto a su enfermedad, obviamente, pienso yo que, que responde un poco a... Tratar de eh, como disfrazar su lesbianismo con un nombre que no, eh, ¿cómo dijiste que se llamaba? Neurosis. 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 Claro, que es como un poco disfrazar y entonces mejor lo dejamos en las sombras, unos dicen una cosa, otros dicen otra, porque nos convenía Absolutamente. mucho. Absolutamente. Muy de la época, muy de la época en todo caso, como de creer que, que el homosexualismo es una enfermedad y que se puede curar con terapia, como que es muy de, de esa época. Totalmente. O sea, de hecho, una de las razones fundamentales por las que yo creo, después de haber investigado mucho sobre su vida y su trabajo, el por qué ella ha sido invisibilizada, es una de las razones por, por, su, por este amor homosexual con el que terminó su vida. Sin duda que mm. tuvo una gran influencia. Mira, ¿eh? sí, mm. obvio. Me imagino, como que no, no es algo tan, tan típico y algo que en general no se releva. Tampoco se relevaba hace algunos años en Gabriela Mistral. Claro. <laughs> si uno lo piensa como... Como Igual en el era caso de todo. María Mombe es diferente porque era una mujer casada, como dentro de esta estructura ya patriarcal, sí. mujer, sí. madre, había tenido ya otro, otro matrimonio. Eh, uh -huh, con, sí. Siento que es como con mayor, eh, con mayor razón que la invisibilicen, mejor mantengamos esta... Esta idea de la relación de la mujer. Yo creo, y yo, sí, yo creo que también es porque no se puede como etiquetar, como que a la gente le gustan las etiquetas, como que claro. es lesbiana, bisexual, eh? ¿Qué, ¿qué es? Claro, no, sabemos, qué? no ella tampoco sabemos. lo ha claro. Y creo, no. que, claro. y yo creo que ella tampoco lo sabe. Sí. Ella se enamoró de otra mujer nomás. No claro, sabemos claro. es qué hay más allá de eso. Digamos. Qué difícil poner en palabras sí. algo como en, en esos tiempos, ¿eh? algo que para nosotras ahora es como súper común. Pero en estos tiempos tiene que haber sido tremendo. Muy tremendo. Sí, dificilísimo. Isabel ¿Mm? y, y me quedé como con el con la idea de este estereotipo que tenían de ella, que era delicada, suave, que lo pusieran ahí, pero ella se podría considerar como una pionera, podemos ver cuál es el rol de la mujer en su trabajo, como ella habla de eso. Sí, el papel de la mujer que, que aparece en la poesía de María Bombel eh, es múltiple y es bastante dinámico. Eh, en ella, así como en, como en la mayoría de las mujeres, conviven diferentes roles, eh, no todos entonces aceptados socialmente, pero que ella observa y que reflexiona y que luego plasma en sus versos con, con absoluta transparencia. Eh, María, eh, ella no tenía tildada de, de, de loca, de bollera que era como se llamaba a las lesbianas en esa época de histérica, de sentimental ella simplemente dejaba salir su verso de forma simple a través de, de las distintas fases de su trabajo eh, en que podemos apreciar a distintas mujeres que habitan en ella a lo largo de su corta vida, por ejemplo eh, tenemos eh, por un lado a, a, una, a una adolescente que es como casta y romántica, después tenemos a la, a la esposa joven que descubre el sexo, a la madre que ama y que sufre al mismo tiempo, y por último a esta mujer que se enamora de otra mujer y que llora sin consuelo al perderla. Eh, esta, Todas esta, estas mujeres que habitan en, en María Monbelli y que se ven representadas en su poesía están súper presentes en, en, en cuatro fases que, en las que podemos dividir un poco eh, su trabajo. Por un lado tenemos esta fase juvenil cristiana, que son los poemas como de 1922, cuando ella recién empieza a escribir, que tienen un tono como más melancólico, están muy influidos por el amor de juventud, por su formación católica, eh, son textos eh, delicados, sensibles, algunos alegres, otros dolorosos, y todos hablan sobre el amor, la pasión, la belleza espiritual. Eh, y aparece María ahí como una escritora que se está familiarizando con el lenguaje. Eh, dice en uno de sus poemas ahí, dice, me pesaba su nombre como un grillo de hierro, me pesaba su nombre como férrea cadena, me pesaba su nombre como un fardo en los hombros, como atada a mi cuello me pesara una piedra. Después tenemos una segunda fase, que es esta fase erótica, que ya le, le, les anunciaba antes, que coincide con el inicio de su matrimonio. Eh, son poemas como de tono claramente más erótico, muy hermoso y a la vez muy fáciles de leer. Y se muestra en, en ellos a una mujer que está como, como eh, abriéndose a la vida sexual, eh, una mujer apasionada, anhelante de sentirse amada y deseada, y que, y que se abre, como les decía, a esta vida sexual eh, de forma súper natural y súper desprejuiciada. Eh, y en el fondo, en, 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 en contraste con esta, con esta fase como más cristiana que tenía antes, algo pasó en ella ahí que es cuando descubre el, la vida sexual que, que la hace como transparentarse y, y, y mirar todo esto de forma muy natural. Luego tenemos una fase que es la llamada fase maternal, que es como de 1925 a 1930. Eh, que son, eh, son trabajos eh, con temáticas asociadas a sentimientos de dulzura y de cariño, aunque también visibilizan como lo, lo difícil que es ser mujer, eh, que, ser, que es ser madre, las paradojas en el fondo que se generan entre la maternidad y el ser mujer, las pérdidas y, la, y las ganancias, eh, también que, que en el fondo era una forma de ver la maternidad que en esa época no se, no se usaba, digamos. Eso no, que... te iba a decir, sus poemas de maternidad son heavy igual, o sea, como sí. que son... Eh, como por favor deja de llorar como que tiene sí. todo esto de mostrar como toda la angustia de ser sí. madre y el cansancio que tiene la maternidad que es eso algo que yo pienso que con el feminismo recién se está visibilizando como el porperio y, claro. y todo todo ese cansancio de la maternidad y ella tiene una serie de poemas que lo grita así, así como el cansancio y también y también está como, está como paradoja entre entre ser madre y un poco dejar de ser un poco mujer por ser madre que era en el fondo claro es algo que a lo mejor hoy día se entiende mucho mejor porque en esa época nadie lo decía y era muy mal visto decirlo entonces bueno ahí tiene algunos poemas que son eh, que son niños la mujer que adoptó un hijo eh, y, y el mío el favorito mío que de hecho es el que aparece en, en el libro que, que yo escribí sobre ella que se llama mi hija juega en el jardín y que era uno de los favoritos de Nicanor Parra también de hecho Nicanor después lo adaptó para dedicárselo a, a una de sus nietas un poema precioso. Bueno, y por último tenemos esta fase trágica de la que ya habíamos adelantado algo, que son solo seis poemas, que son los que, los que se, se publicaron en forma póstuma por su marido. Eh, todos estos poemas son de gran profundidad, tienen relación con la etapa más dolorosa en la vida de María, que es cuando muere su, su querida Laura. Y ahí se puede, se puede ver un paso hacia estados como de regresión. María intenta expresar a través de esta poesía eh, la nueva identidad que tiene. Eh, y que tiene que ver con su amor hacia otra mujer, ya que lo que decíamos antes, que ni ella misma sabía lo que le estaba pasando, eh, no sabemos si efectivamente era, era lesbianismo, bisexualidad o era simplemente una amistad muy intensa, la verdad no lo sabemos, ella tampoco lo sabía, pero ella trata como de expresarlo a través de estos poemas. Pero en estos poemas ella reconoce que finalmente ya no puede amar a nadie, eh, si no es a la mujer a la que se encuentra ligada por la pasión eh, del alma y por el anhelo, el anhelo sexual. Eh, dice que no puede satisfacer más a su compañero de vida, lo dice súper claramente, y que el curso de su existencia está obligado a seguir un camino que la conduce lejos de, de su esposo. Eh, eso en cuanto a las mujeres que habitan la poesía de María Monvell. Respecto a, 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 que, a lo que tú me preguntabas si fue pionera, bueno, yo creo que sin duda lo fue, fue una pionera en el fondo y en las formas. Eh, un aporte enorme a la literatura en ese sentido eh, no solo por haber abierto el abanico de temáticas que podían ser descritos por una escritora en esa época, sino también por su forma de escribir, ya María da, da una nueva mirada a los intereses de la mujer, entrega una visión reflexiva y profunda sobre los opuestos que pueden convivir en nosotras y trabaja temáticas atípicas para su época como son por ejemplo lo que decíamos antes, esto de la maternidad que produce sentimientos encontrados, la muerte el dolor, el amor homosexual y todo eso lo hace utilizando un verso que es agudo que es transparente eh, que es realista que no tiene recargas de idealismos y que está desprovisto de la retórica que era típica de esa época que era que era, que era como que los, los escritores y escritoras de esa época escribían como de una forma más recargada ella ella escribía de forma muy muy simple eh, sus versos son limpios son genuinos son sugerentes y por eso también es que calan tan profundo entonces su aporte a la literatura eh, no solo femenina sino universal, es inmenso Gabriela Mistral eh, decía también les voy a leer una cita de Gabriela donde dice todo en María Monbel es música porque todo en ella es alma su poesía es fervorosa se siente pero no se piensa se gusta pero no se analiza su mayor aporte es un verso diáfano, limpio fácil por la plenitud la verdadera sustancia de su poesía trasciende más allá del libro por perfecta que sea la estrofa, lo que dice interesa mucho menos que la cantidad de sentimientos que sabe sugerir. Su expresión ha enriquecido la existencia de millares de mujeres y ha sido importante en el desarrollo del conocimiento del alma femenina. Así que, bueno, yo, pese a su corta vida y a su breve producción poética, a que son pocas las antologías eh, de poesía chilena que la incluyen, ya que su nombre es prácticamente desconocido para las nuevas generaciones, sin duda que María Bombell es una. Eh, de las máximas exponentes de la poesía del siglo XX Mionera, Eso, eh, quería ayudar ahí a contestar preguntas que están apareciendo eh, ¿Sí? ¿dónde podemos encontrarla? me preguntan ahí hay así, disponible en internet así que no tengan que pagar nada, en Memoria Chilena si sí. ustedes se meten eh, hay una antología que de hecho si, no me, si mal no me equivoco es una antología que se, se hizo ella a sí misma, que no era muy común así es o sea, no, ella hizo una antología de, como de poetas eh, importantes de, de principios del siglo XX y, y ahí ella se incluye. Pero hay una, un, un, un libro que se llama La dicha tiene fin. Eh, que salió hace poquito. Que salió hace poquito, bien. Y que es muy bueno porque recoge, eh, recoge todo su trabajo, está buenísimo. y... Eh, Perdón, que me está sonando una alarma. Ahí sí. Tranqui, yo, yo recomiendo también, acá no, no me están pagando nada por ser embajadora, pero lo recomiendo, está muy barato. Está a 5.520 pesos, yo lo conseguí por 5.500 pesos. Eh, el estudio preliminar de Alejandro Concha, que tiene un prólogo de Javier Edwards, y que en, por lo menos ahí yo me puedo entrar bien de los detalles de su vida, que, que ahí por ejemplo eh, hablan acerca de que ella cantaba de niña. Eh, que le pagaron estudios de violín y que ella se quedó sin voz porque a los 12 años contrajo peste bubónica en Iquique, un brote, un, ella vivió una pandemia, así como igual como nosotros en Iquique. Sí. Bueno y que se quedó sin voz y que dejó de cantar, y que cuando dejó de cantar se plegó a los 12 años totalmente a la escritura. Y sí. dicen que su escritura es muy musical. Entonces, ese librito está en la librería prosa y política, yo lo pedí online, literal está a 5 mil pesos y es precioso, es buenísimo todo el estudio. Hablan de los viajes que hizo con Armando Donoso, sí. eh, hablan ahí también que yo, yo me imagino que ahí... La Isabel podrá saber más que en, en Internet dice una cosa, en el libro dice otra y uno no sabe ya eh, qué es lo que pasa con estas escritoras, que por eso son invisibles, porque además hay poca bueno. información o información que uno no sabe dónde ir a corroborar, que ya sale que en su primer matrimonio su hija María es de ese primer matrimonio y que Armando Donoso adoptó a María y que el segundo hijo es de Armando. Pero en otro sale que los dos hijos son de Armando. Entonces yo no, no tengo idea ahí qué, qué, tan, qué, tan, qué tan cierto es. es por, lo esa... que, por lo que yo he leído, eh, eh, entiendo que los las dos son hijos de, de, de Armando. Claro, yo sé que como, en, en el, en el libro de, de Alejandro, por ejemplo, sí, po. sale que Armando adoptó y la hizo suya y siempre la declaró como suya, pero que ella cuando escapó de este primer matrimonio donde sufrió violencia ya venía con María. Venía con su hija. Ya venía con su hija, pero. Ya, eh, son, eh, son. La vida de María Montbel tiene un halo de misterio. Misterio. Exactamente. <laughs> o sea, es muy misteriosa, cuesta mucho llegar. Yo te diría que, que incluso de todas las, de, de, de las escritoras de las que se ha hablado en este ciclo, Invisible, yo te diría que es la más difícil de, de conocer. Es está muy, es muy sí. difícil. Hay, hay poco trabajo sobre ella. Eh, el, el, bueno, la persona que tiene, que tiene mucho trabajo sobre ella es esta Julieta Carrasco de la que les hablaba antes, que es una investigadora cubana, eh, que se interesó mucho sí, en ella. Sí. Y, y que, que eso yo paro. lo encuentro muy muy, muy heavy también, lo comentaba alguna vez con, con mi hermano que es del área de la filosofía, que en Chile tenemos grandes literatos, grandes artistas que terminan siendo estudiados más eh, por los cubanos, por los gringos. Sí. Que sí. por los propios chilenos, o sea, como que hay gente especializada extranjera en nuestro patrimonio cultural que nosotros mismos. Entonces, porque también eh, tú hablaste que escribió crónicas, todo, en internet anda dando vuelta una portada que dice Lectura Selecta, el Marido Gringo María Mombel. Sí. Y uno no sabe si lo tradujo, si lo escribió, si. Eh, cómo sí, no, pero lo tradujo. Es uno de los primeros libros. Pero, pero viste, entonces, como que hay mucha. Hay mucha ¿Qué es lo sí. que le pasó a Estela Díaz Barín? Que todo lo que ella escribió de cuentos en, en, en el Mercurio, o sea, como en el Mercurio, en los diarios, no hay ningún libro donde podamos ir a todas las crónicas de Noticias Rojas, o sea, como de Crónica Roja que ella hacía de periodista, ni a, ni a ninguno de sus cuentos. Entonces, todavía falta como mucho de investigación y sí. de seguir recabando sobre esta. Sí. Sobre esta imagen. Y, y, y hay, hay poca, también hay, hay poco, eh, la familia tampoco se pronuncia mucho, eh, yo he tratado muchas veces, por ejemplo, de hablar con, con, con la familia de Laurita, eh, sí. y son completamente cerrados con este tema, entonces la verdad es que es difícil llegar como, como a fuentes más, más fidedignas, digamos, sobre, claro. sobre la vida de María. Eh, hay pocas fotos también, hay poquitas que salen muy... Poco, eh. hay muy poco. Algo bonito de destacar es que su hija María, María Donoso también fue escritora eh, y fue una pionera de la, de la literatura como fantástica en Chile. Eh, sí, ahí ¿verdad? también hay, hay algo para, para buscar, sí. Eh, eh, pero como te digo, todo en la vida de María es, es, es está como tapado por un, por, un, por un manto misterioso. Es difícil llegar. Pero ¿Y, y sus fotos tienen ese halo. Ahí lo tratamos de retratar con el vestuario y la caracterización de la Javi porque tiene eso muy... Como lo, lo blanco, los velos blancos, las fotos, tiene un halo de misterio ahí muy, muy fuerte. Voy a, La Javi se va a ir a preparar, a tomar agüita, lo que necesita hacer todo para leernos, nos va a leer en un ratito más, ahí les voy a contar. Y mientras yo le voy a preguntar a la Isabel, eh, nada, tú lanzaste una de las teorías, pero. Eh, no sé si tienes más ideas de por qué ha sido tan invisibilizada, por qué hay tan poca información, por qué acá en Chile se estudió tan poco y por qué hay más interesados afuera, eh, como cuáles son quizás los estereotipos que... Eh, la, la han mal leído, porque algo que nos ha pasado en este ciclo y que hemos tratado de revisar, ¿cierto? Es que, eh, no sé, la bombal, ¿cierto? La Teresa Bilsmón, la Estela Díaz Barín, cargan con estereotipos macabros, ¿cierto? Como la boxeadora, la alcohólica, mm. eh, la intensa, la, la loca. Entonces, como que son estereotipos que terminan contaminando totalmente su obra, en donde mm. no, no más que estudiar su obra, terminamos apelándolas, creo yo. Eh, entonces, no sé en el caso de María Monbel qué ocurrió, Como, ¿fue solo este lesbianismo posterior o hay algo también? Eh, o, ¿O tienes alguna teoría acerca de qué más pasó con la crítica? Porque ella eh, fue destacada, uno de sus libros fue destacado en el diario de Uruguay, La Democracia, sin embargo, acá tampoco se la hiperdestacaba, siendo que afuera sí salía a publicar en el diario lo que ella escribía, entonces. Que ese fenómeno también debe ser más valorado afuera que acá mismo en Chile. Mm. Mira, yo creo que hay, hay distintas razones por las, que, por las que ha sido invisibilizada María Mombel. Eh, en primer lugar, yo creo que, bueno, a partir de la primera, la, el, la primera etapa del siglo XX estuvo súper marcado por, eh, por las vanguardias poéticas, donde como que la figura tutelar era Vicente Huidoro. Entonces, un poco como que todo lo que no era Vicente Huidoro quedaba un poco en, en la oscuridad. Eh, en cuanto a la literatura femenina propiamente tal, eh, que apenas estaba empezando a tener un poquito de cabida, eh, hubo varias también como Winnet de Roca, eh, Olga Caevedo y la propia María Monbel, que fueron invisibilizadas como por coexistir con Gabriela Mistral de alguna manera. Gabriela Mistral un poco fue la que se llevó como todas las flores en ese momento. Eh, también yo creo que hay aspectos biográficos como más orgánicos de María Monbel, como, como este perfil bajo, los problemas de, de salud mental la corta vida que tuvo, que también contribuyen a que de alguna manera se haya, se haya olvidado. Estaban y preguntando a qué edad murió Isabel, por si 37 años. 37, 37 años, años. Sí. Yeah. sí. Sí, cortita. Y, claro, y entre los 35 y los 37 estuvo en este en este en esta oscuridad total, en esta cueva en que ella se encerró luego de que, de que murió Laurita. Entonces, al final es como si hubiera vivido 35 años. Eh, bueno, y, y la cuarta razón por la que yo creo que, que es la que a mí más me hace sentido es, es por esta existencia de lo que hablábamos antes, de este como imaginario de, de mujer y locura que, que en ese entonces como que atribuía y, y diagnosticaba diferentes enfermedades psiquiátricas a las mujeres que escribían, sobre todo a las que se salían de la norma y atendían eh, temas como, que eran considerados como inapropiados. Porque si vemos lo, los inicios de la carrera literaria de María Monbel, Podemos ver que tuvo súper buena recepción de parte de la crítica al principio. De hecho, como decíamos al principio, fue antologada en selecciones de, de gran nivel cuando apenas tenía 17 años. ¿ya? Pero entonces ella escribía eh, de acuerdo a lo que en la época era lo que se esperaba que escribiera, digamos, eh, que eran como poemas románticos marcados por, por esta formación católica, con versos elegantes, delicados. ¿ya? Pero después sus temáticas empezaron a cambiar y yo creo que empezaron también a generar incomodidad hasta que llegó al punto como ya inaceptable de, que, de cantar abiertamente al amor por otra mujer. Eh, y en ese momento ella también fue diagnosticada como neurótica obsesiva eh, y, y de alguna manera su credibilidad como autora decayó completamente ahí. Eh, porque de alguna manera este imaginario de mujer y locura genera en muchos casos, incluido el de María Mombel, este estereotipo como de, como de mujer doliente, que, que es cercana a la naturaleza, a las emociones, que generalmente pertenece a clases acomodadas. Eh, que era vista como una especie de fem fatal, algo ociosa, como insensible a los problemas reales del mundo, eh, preocupada de sus sentimientos y, y, por supuesto, quejada de alguna enfermedad mental. Entonces, este estereotipo de alguna manera transformaba la enfermedad, con todo este sentimentalismo, las obsesiones y la falta de razón, en la poética de la escritora y le restaba valor intelectual y profesional a su trabajo, ¿no? Así me entienden. Como que el, el estereotipo de, de la enfermedad se comía, por así decirlo, a la poética. Entonces, dijo recién también la Diana. En claro. Encuentro. Es como esta mujer enferma, el, es, como, como la mujer enferma escribiendo sobre sentimientos, encerrada en la oscuridad de su habitación burguesa, sin ninguna noción de oficio. ¿ya? Eh, ese fue como el estereotipo que contribuyó, yo creo, a invisibilizar a, a escritoras como María Monbel y a valorar la poesía femenina de, de esa época como una forma aficionada y como sentimental de hacer literatura. De Z, además que yo pienso, y pienso de comparando las generaciones actuales cierto, a la que uno les hace clase en la universidad, eh, toda esta escritora, 17, 19 años, 22 años... <laughs> Ya son escritoras prolíficas, que yo lo pienso también en Mary Shelley, que sí. Mary Shelley escribió a los 19 años Frankenstein, que ni más ni menos tiene como 20 películas. Entonces tú decís como a los 19 años, ¿qué niña hoy en día está escribiendo uno o dos libros de poesía o de ciencia ficción? O de... Entonces también son generaciones que como... como, como muy maduras, súper antes de tiempo, muy intelectuales, a los 19, 20 años, entonces, vida muy claro, intensa que, también, que empiezan a vivir sí, una vida intensa, claro, siendo mamás muy jóvenes, claro, eh, teniendo que, que viajar, acompañar al marido, a viajes y cosas, sí, sí como que <laughs> yo siento que después de haber hecho este ciclo vale la pena incluso como investigar como, ¿por qué los temas de salud mental en tantas escritoras? Porque, yo no digo que no lo visibilicemos, pero no puede ser que por eso eh, no se valore la obra o se menoscabe la obra, porque no. escritores con enfermedades, eh, ¿cierto?, de depresión, esquizofrenia, eh, y se montan sus obras. Yo, yo ponía el caso el otro día de Tennessee Williams, que en teatro se hiperle en realismo y se monta y se monta y se monta, y era más loco que una cabra, diagnosticadísimo. Entonces... Creo que es importante en eso como ver también que efectivamente en ese delirio eh, de esas enfermedades está relacionada con su obra, pero eso no necesariamente como invalida la calidad literaria de su obra. Eso sí. por un lado y, y por otro lado yo creo que también había una, un sobrediagnóstico en el caso de las mujeres. Eh, sí. sí. Agra agra Agradecerle a Freud ahí. Sí. No les convenía sí, como difundir poesía de una mujer. Casada que se enamora de otra mujer, no les convenía. Es como es. increíble. y, y Pero sí, yo también la... su función es, es hacer esto que estamos haciendo, o sea, hay, hay claro. una responsabilidad histórica, hay como una responsabilidad ética también de rescatar esta historia. Digo responsabilidad histórica en el sentido de que, de que hay que conocer y dar a conocer la historia como realmente ocurrió, ¿no? ya. Y por claro. otro lado esta responsabilidad ética que es, que, que es valorar y, y destacar el rol de la mujer en nuestra literatura y en nuestra sociedad. Así que Estamos, vamos por buen camino. Vamos <laughs> Un poco por tarde buen camino. Pero lo estamos haciendo. Sí, <laughs> sí. Vamos, vamos a seguir por esa senda. Sí. Oye, como estamos en la hora, porque yo Gana rápidamente. ¿eh? Sí. La elección del texto de hoy. ¿En qué lugar podríamos encasillar? ¿En, en qué, María Monbel? ¿Virginia? Sí, <laughs> no, escogimos la última etapa. Ahí nos revelamos. Yeah. Escogimos la última etapa, pero precisamente por lo que ha contado un poco Isabel, y es que eh, hay mucho como esto de, de estereotipo de la delicadeza, de lo maternal, ¿cierto? Eh, sí. Siendo que igual se visibiliza una maternidad súper eh, rica y compleja, no una maternidad tradicional, eh, nos fuimos a uno de los poemas que le escribió a Laurita. Eh, como también porque no se sabe si estaba enamorada o no estaba enamorada, nuestra, por lo menos lo que nosotros leímos e interpretamos y lo que va a leer la Javi, a mí me cuesta pensar que eso no sea amor, 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 porque es un, van a conocer el texto que, que, que va a leer la Javi ahora eh, y se van, no sé, ahí ca cada quien sacará sus propias conclusiones, eso es lo rico de, la, de las artes, ¿cierto? de cuando uno va al teatro, cuando escucha un poema, de que cada uno saca su interpretación, la conecta con su biografía. Pero al menos en este poema eh, que lee nuestra querida Javi, se ve, se ve claramente la relación, por lo menos que tiene, o los sentimientos que tiene María Monbel hacia Laura. Y, y queríamos visibilizarlo porque creemos además que el amor lésbico es poco visibilizado, como que yo siento que hoy en día... Si bien está más en boga, sigue visibilizándose más eh, la homosexualidad que el lesbianismo. Eh, todavía falta mucho terreno de conquista ahí, entonces queríamos como, eh, darle este espacio y esa tribuna a, a este poema. Así que nada, pues les voy a pedir que apaguen sus webcams a la Isabel, a la Pauli, que silencien sus micrófonos. Eh, le vamos a pedir a nuestra, a nuestra querida Javi que se conecte, ¿cierto? Y va a leer dónde se fue mi vida, de María Monbel, de esta última etapa que estuvimos nombrando. ¿Estás por ahí, Javi? Tienes que encender tu webcam para yo poder sacar la mía y que no se quede en negro esto. Súper, cuando quieras. どんで ¿Dónde se fue mi vida? ¿Cuándo se fue? Algo que no nos había pasado, se nos cayó eh, la actriz, se nos cayó la conexión wow. online. En todo yo el ciclo no nos había viendo. pasado. Pensé que sí. era yo también, me pasó lo mismo. No, yo también pensé que era yo y por suerte tenemos ahí a Joaquín Rodríguez, nuestro asistente de producción y dirección, que le preguntamos y dijo no, no es, no es toda, es solo la Javi. Es solo la Javi. Vamos a esperar un segundito, vamos a retomar la conversación, eh, esperar a que la Javi se vuelva a conectar porque se cayó de, totalmente de Zoom. Ni siquiera la tenemos en Zoom. Super. Eh... No había pasado, bueno, en todo el ciclo, tal todo como el ciclo. Pasó, sí. Tampoco nos habíamos eh, caído de ninguna forma como, como te caíste la otra semana, bueno. ¿Algo pasa ahí, María Monbel? quiere seguir en, en las sombras? quiere seguir ¿Sabes siendo... Con qué... ¿Sabes con qué otra autora nos pasó? Estaba pensándolo, cuando hicimos... Este ciclo al principio lo hicimos con puras mujeres de la literatura universal el 2020, en plena pandemia, cuando no se podía salir, cuando no podíamos llegar vestuario a la actriz a ese, a ese tono, y lo hicimos totalmente gratis por Instagram, solo por Instagram, y la gente se conectaba, y nos pasó lo mismo cuando visibilizamos a Emily Dickinson. Y Emily Dickinson le escribía una carta, era una, un género epistolar, al amor de su vida, que también era mujer, Estados Unidos. Eh, y también a la actriz se le caía la conexión, se le caía la conexión. Nosotros ya no sabíamos qué era. Y ya nos pasamos todos los rayos y me pasa que de nuevo pasa. No sé qué sucede. Ahí la Javi todavía no vuelve. Sí. Viste, hay una mano como el día de Estela Díaz-Barín, que a mí se me puso el nombre Estela Díaz-Barín, como no decía Paulina Bermúdez, decía Estela Díaz-Barín. se sí, no, nos están no, Todo repente. puede pasar. Eh, todo con puede la pasar. Gente. Ay, qué pena. Me haría qué pena que por la Fabi, pobrecita. Que no la pudiera Javi, leer. Como que se quedó lista y era la que tenía mejor conexión, y ahora justo que estamos todas, Sí. Voy a preguntarle. Bueno, eh, porque y ya... la... lo, poco, lo poco que alcanzó a leer yo, a mí ya me tenía desgarrada. <laughs> es decir? que parte con una carga dramática. Uh, no. Es que ese, de... ese poema es una hermosura, es realmente precioso. Sí, como para contextualizarle a la gente, el texto parte diciendo, ¿dónde se fue mi vida cuando se fue Uf, mi estrella? estrella. O sea, cuando se fue la Laurita, cuando partió, ¿cierto? Eh, y ella, eh, en este poema es muy interesante, nosotros tratábamos de analizar las emociones con la Javi, ¿cierto? Porque hay mucha confusión. Toda la primera parte del texto son puras preguntas, puro cuestionamiento, puras preguntas, puras preguntas. Javi, volviste, estás ya, nos vamos. Nos Era una vamos. broma, no te partir. Ajá. No, ahí volviste, ahí volviste. Nos vamos, te dejamos al tiro a la tribuna. Vamos con todo, vamos con ya. todo. Apaguemos camaritas. Y ahora sí, mierda, mierda, Javi. Muchas gracias, hermosa. Donde se fue mi vida cuando se fue mi estrella, si huyó de mí, quién sabe, o es que no puedo verla. Es que me cogió el alma una brutal ceguera. Se ha anulado mi tacto que palpa sin que se sienta. No. Mientras estás conmigo, me destroza tu ausencia. Me llamas y me besas sin que escuche ni que sienta. Me oprimes en tus brazos mientras te sueño muerta. Tú. Huirte. Tú dejarme en soledad inmensa oh, oh es la locura acaso quien reina mi conciencia es verdad que te llamo sin alcanzar respuesta pido inútil tu amparo mientras alguien me acecha Grito y tú no respondes lloro y tú no me besas. No, tú me abandonas. No, yo me he tornado ciega. Tú no me abandonaste. Fui yo como antes fuera. Me llamas y no escucha mi corazón de piedra. La luz. Ya no me sirve para verte con ella. Mis manos ya no logran palpar carne tierna. Ni mis labios alcanzan ese beso que me entrega. Perdí yo, con los que te adoré, ciega. Y mi alma, mutilada, que al no vivir no vuela, me ha dejado una vida que no alcanza tu estrella. No penetra el grito tras la muralla eterna. si lograra tu cielo o bien tu noche negra. No quiero aire sino es ese tu aire de seda quiero cortarte rosas las que en tus prados crezcan quiero tu obscura noche en donde tu alma duerma quiero Quiero tus mares hondos o bien tu obscura piedra. Quiero un hueco en tu almohada en donde está tu cabeza. Quiero... Quiero ese cielo azul en donde acaso te encuentras. Reza, dulce rosario con tus manos de seda. Dale a Dios tu sonrisa para que a ti me vuelva y a tu hermana la Virgen. Acércate, hechicera, que me dé lo que tienes, que me dé lo que tengas. La vida en donde llázcas. La muerte. Si estás muerta. Muchas, muchas, muchas gracias, Javi. Muchas, muchas gracias. Muy wow. bien qué intensidad muchas qué gracias por poema pasa por todo el poema por deseo por sí. rabia por pena por sí. es tremendo tremendo. Es y, tremendo y javi quiero saber inmediatamente ya arriba de la emoción cómo te sentiste entrar en esta etapa de, de maría monbel así como nos Debo... contaba Isabel esta es su última etapa cómo fue meterte ahí que ya es oscuro ya es como también lo, lo comentaba la diana tenemos ahí más o menos alguna información pero como de cómo te agarraste ahí Debo decir que fue bastante difícil por, por las emociones en las que estaba pasando. Eh, Está eh, mucha pena, mucha angustia, rabia, preguntas sin respuestas. Y eso generaba mucha angustia, como eh, es, sobre todo escuchar a Isabel decir que luego de dos años ella se suicidó. Este texto es un poco como. antesala. Antes de eso, claro, estaba avisando que lo iba a hacer quizás. Eh, el, pa, termina que me dé lo que tienes, que me dé lo que tengas. La vida, ¿dónde llamas la muerte si es que estás muerta? O sea, igual estaba buscando ya eso. Eh, entonces, pasar por eso es como bien desgarrador y sobre todo, creo que lo estaban diciendo acá en los comentarios, qué difícil en esa época, qué difícil, como qué hacer con tanta emoción. Oye, acá te ponen muchos aplausos. Ah, eh, no los puedo ver, pero muchas no, gracias. No, sí, muchos aplausos. Y por ahí la Elena nos pone, uff, cuánto dolor. Mucho dolor. Son la tildaron de neurosis, con razón. O sea, toda esa intensidad hacia una mujer, o sea, como mejor callémosla, pues mejor digamos que se enfermó. Claro. Mucho más conveniente. Me gustó mucho la interpretación de la Javi. Eh, Súper. Súper bien, eh, como pasaste por todas esas emociones y precioso, precioso el texto, además, Diana. Y sí, precioso. Lindo. Isabel, ¿cómo lo viste tú? ¿Qué te llamó la atención de verlo dramatizado? Porque uno lo... <laughs> es distinto a verlo dramatizado a leerlo. Eh, de mm. repente la, la poesía se logra entender dramatizada, siento yo, como. Una maravilla. Mm. No, realmente te felicito, Javi, porque realmente. Eh, 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 tu sensibilidad, la profundidad como con, con que, con que te, te transformas en María Monvél es, 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 te juro que es sobrecogedor. Lloré, <laughs> yo soy llorona, pero de verdad que lloré porque de verdad que es muy, muy bonito, muy bonito como lo interpretaste. El poema es precioso y es desgarrador, eh, y tú de verdad como que logras eh, eso, de, como, como transformarte en María eh, y, y, y mostrarnos esa. Esas, esas muchas mujeres que habitan en, el, en ella. Yo siento que en este poema, además, está toda María. en el, Está María la cristiana, o sea, hay muchas alusiones a, a su vida como cristiana. Cristiano. Está la, la mujer enamorada, está la mujer erótica, la mujer eh, sufriente. En el fondo, que están todas las Marías. Eh, eh, además, vemos también como, como, como esa conformación del mundo que, que, que ella nos muestra a través de su poesía, esta transparencia con que, con que se con que se expresa la valentía de, de abrir absolutamente su alma, a pesar de que, de que ello pudiera significar el castigo social en esa época. María habla abiertamente de, del amor hacia otra mujer, eh, muestra eh, sin dobleces este, este dolor que la parte por haberla perdido, transita como eh, eh, en un solo verso de la melancolía, la desesperanza, eh, y, bueno, y logra que uno como lector se haga parte de este sentimiento, no solo del amor, sino también de, de, de esa de esa como inviabilidad a la que está sujeto este amor debido a la muerte de su amada eh, yeah. bueno y, también, yeah, y también y también destacar esto 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 esta estética como de la transparencia que es lo que hablábamos antes que se nota aquí que es como que esto esta, esta forma de escribir que tiene María que es que sin retórica sin como aspavientos que de hecho es lo que más admiraba Gabriela Mistral en ella y que es lo que también nos cala a nosotros como lector porque en el fondo es una poesía tan tan profunda pero a la vez tan sencilla eh, eso una maravilla te felicito Javi porque realmente eh, logras legal. logras mostrar eh, logras que uno uno entre en el alma de María a través de tu interpretación muchas gracias de verdad sí, yo iba a decir además que no es fácil lo que hizo la Javi lo que nos mostró como a nivel actoral porque mm -hmm. yo les diría que este poema tiene mucho algo que en teatro se llama súbito emocional que es que pasas de la pena a la rabia o de la rabia al erotismo pero no, como que no hay tanta transición como en el teatro realista, en donde, como que psicológicamente pasa algo para que a ti te llegue esa emoción, sino como que de un minuto a otro aparece la emoción. Y eso es algo como más, eh, no, no realista, sino propio de las vanguardias surrealistas. Sí, en, 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 en actoralmente eh, esto se ve mucho en Artaud. O sea, cuando nosotros los actores estudiamos Artaud, estudiamos el súbito emocional. Y el pasar de una emoción a otra sin necesariamente tener como un correlato o un proceso psicológico eh, y que está muy cercano también a esos como delirios emocionales que acá aparece. A nosotros nos pasaba que no solo también habían como ciertas risas o como ciertas escapadas o como ciertas patinadas cuando dice como... ¿O es la locura? ¿Acaso aquí en Puebla mi conciencia, como que ya está tan angustiada, tan angustiada, que en el momento es como que no se puede creer lo angustiada que está? Entonces, casi como que le da risa o entra como en un delirio. Entonces, ese juego emocional de pasar una emoción a otra no es fácil, requiere harto trabajo respiratorio y corporal. Eh, y ahí la Javi igual lo, lo logró agarrar bien. Así que. Felicitaciones. Que pena padre. que se me haya cortado la, la transmisión antes. Eso me hizo desconcentrarme un poco. Si no, ah, dejó la pata. Ah. Ah, ah, <laughs> no, pero quedó bien. No, ¿Cómo entraste ya súper bien? Como después de que te caíste y sortear todo eso rápido, inmediatamente nos emocionaste porque ya empezaba con una emoción súper arriba. Uh -huh. sí, sí, por no parte sé. de que se le murió alguien. No sí. Sé. Oye, no, te preguntan ahí si este fue el último poema que le escribió a Laurita. Eh, entiendo que no, son varios los poemas a Laurita, ¿o ¿no, Isabel? Son seis, sí, son seis poemas. Son seis poemas. No sé, la verdad que te, te mentiría si te dijera cuál fue primero, no lo sabemos, porque todos fueron publicados al mismo tiempo de forma póstuma, pero no, no sabría decirte cuál de estos seis fue escrito cronológicamente primero. No. De todas maneras. Oye, eh, ya estamos en el, en el borde de la hora, tuvimos nuestros retrasos y todo, pedirles a las personas que están conectadas, agradecemos a los sí. más de 25 participantes que se conectaron hoy, sabemos que es difícil, sabemos que muchos después nos escriben que lo ven después en YouTube. Eh, va a quedar en el YouTube de Estética UC después va a quedar en el canal de YouTube de la Teatral Chile pedíles a las personas que nos vieron que lo compartan no sean egoístas, no se lo queden solo para ustedes, eh, tenemos la difícil misión de reivindicar históricamente a muchas de estas mujeres que han sido invisibles entonces por favor compartan este material va a estar disponible mientras acabe el ciclo de Fondar, nosotros cerramos Fondar así eh, oficialmente ya eh, julio 2022 ahí se cumple un año Así que por favor aprovechen de compartirlo, aprovechen de difundir y de querer investigar, hacer más tesis con respecto a María Monbel, sumergirse más en ella. Nosotros con la Teatral Chile estamos ahí haciendo un trabajo profundo con, con varias de las autoras que tenemos muchas ganas de llevarlas a teatro, teatro y dramaturgizarlas, estamos en ese proceso. De hecho los invitamos porque la Javi va a estrenar como George Sand, que es una escritora francesa. Eh, un trabajo que se llama Una Mujer Hombre porque George era una mujer eh, que se vistió como hombre y que se eh, apodó como hombre eh, y así queremos hacer varias sagas de varias escritoras universales y, y nacionales para que este trabajo sea cada vez más conocido y reivindicado invitarlos a seguirnos a la Teatral Chile eh, parece que ahí se nos cayó la, la Pauli no, ahí está y eso, se vienen talleres por la Tetral, vamos a hacer un taller de lecturas dramatizadas para aquellos que quieren aprender a leer con emoción, para que estén atentos ahí. Así que eso, agradecerles, y antes de salirnos, nada, po, Javi, Isabel, Pauli, que cada uno invite a la gente a conocer a la María Monbel, porque usted cree que sería importante que la gente la conociera. Así que les cierro la palabra pidiéndole a ustedes que le digan algo a la gente que está conectada. Bueno, extender la invitación, es tremendo el trabajo que estamos generando, eh, la teatral, estética, ouch, nos hemos funcionado eh, para levantar esto y como decía Isabel, esto finalmente genera historia porque son las mujeres que estaban atrás impulsándonos, entonces es bueno conocerlas para saber que no somos las primeras en pensar... Eh, esto, como del feminismo, cosas así, sino que venía, venían mujeres de muchos, muchos, muchos años que se le catalogaba como locas, como histéricas, como cosas así eh, y peores. Eh, entonces, bueno, tener una noción de que siempre hemos estado y siempre hemos estado en la lucha. Entonces, como llevarnos esa mochilita de mujeres guerreras y apasionadas, que, que hay millones. Mm. Bueno, yo me, me despido también. Muchas gracias, Pauli, eh, Diana, Joaquín, Javiera, Cris, eh, la Teatral, Estética UC, a todos quienes están detrás haciendo posible esto. Eh, gracias a todos los que nos escucharon hoy. Yo me despido invitándolos a leer a María Monbel, eh, a conocerla para que se den cuenta del tremendo talento que hay en su poesía. Eh, también los invito a mostrarla, a darla a conocer, a dar a conocer su historia, su trabajo, a apreciar su, su valentía, además de su gran talento. Estoy muy agradecida de haber sido parte de este proyecto hermoso, Invisibles, y de cerrar este siglo con una, con una autora que incluso desde la invisibilidad en que aún se encuentra, eh, abrió muchas puertas y pavimentó muchos caminos a quienes, a quienes nos, nos dedicamos después que ella a la literatura en Chile. Eso, muchas gracias okay. por haberme invitado. Gracias Javi, gracias a todo el equipo, gracias Isabel, Diana. Yo espero con mi corazoncito que Invisible sea un impulso, un impulso no solamente para visibilizar, sino que para hacer pequeños actos políticos, como es algo que digo yo que... Leo el 90% mujeres como un acto político, como algo mínimo que podemos hacer por nuestro género para empezar a minorar un poquito esta brecha eh, que sabemos que van a pasar años, años y años y no, no vamos a alcanzar ni siquiera a, a pisarle los talones. Eh, pero eso, hagamos pequeños gestos, visibilicemos, estudiemos, trabajemos. Eh, en torno a la escritura de mujeres y eso agradecidísima de este ciclo de la Diana de, de todo el equipo que está detrás del tremendo trabajo que ha sido eh, eso me da pena igual que se acabe Ay, sí no yo por último para cerrar bueno invitarlos invitarlos a comprar el libro también de Isabel Osa que es precioso yo también lloré con su libro lo subí a Instagram <laughs> de hecho me sacó lágrimas su libro eh, sí, para que ahí, si quieren dársela a conocer a niños pequeños, ese cuento está ideal. Eh, para los más grandes, aprovechen que salió la, la la Dicha no tiene fin. Así es el título. ¿Lo dije bien? La, dicha, la Dicha tiene fin. La Dicha tiene fin. Eh, dicha tiene sí. fin. sí, dije no tiene fin. Tiene fin, pues para ella tiene fin. Claro. Entonces, mira, sí. La Dicha tiene fin. Eh, y también los poemas de María Monbel con este estudio preliminar. Están votados los libros, de verdad. Así que adquiéralos, adquiéralos y, y lea, lea que a este país le falta mucha lectura. Sí. Así que agradecemos a todos, muchas gracias por la conación, conexión y nos vemos en una próxima instancia. Chao, chao, gracias, gracias Isabel, gracias Javi y Pauli. Chao, gracias a todas, que estén bien. Chao.